Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver un hub que nos ha enviado la empresa Prochip. Nos lo ha cedido para el canal para hacer una pequeña revisión. Es un hub de 4 puertos con conexión USB 3.0, lo que nos va a permitir una transferencia de datos de hasta 5 GB por segundo, ¿vale? Que es lo que en teoría nos va a dar de sí un USB 3.0. Importante, por supuesto, que en el ordenador que lo conectéis tenga los puertos USB 3.0. Si no, pues evidentemente no vamos a conseguir esa velocidad. Ese es el hub de 4 puertos, que tiene una pequeña sorpresita. Nos trae, bueno, pues como veis, el cable de datos para poder conectarlo al ordenador, tarjetas de control de calidad. La verdad es que me da muy buena sensación. Y un pequeño manual de usuario. Por supuesto, el hub es compatible con los sistemas Windows y Mac, así que no vais a tener ningún problema. ¿Qué es lo que nos ofrece este hub? Además de su velocidad y su estética muy acorde con los Mac. Bueno, ahí veis las conexiones que trae. Alimentación 5 voltios. De momento la alimentación no lo vamos a necesitar si no conectamos discos duros externos grandes. Y esta es la sorpresa que os decía. A la vez tenemos lector de tarjetas micro SD y SD, así que fijaros, todo en uno, en algo muy pequeño podemos conseguir toda esta conectividad que tenemos con esos 4 puertos. Puertos que, como veis, están de forma vertical, lo cual no nos va a impedir que si tenemos pendrive más anchos de lo normal, choquen unos con otros y entonces al ponerlo de forma vertical, pues se van a poder conectar mejor. Ya os enseñé en otro vídeo otro hub de otro fabricante, pero la verdad es que este tiene, no sé, tiene una construcción como algo mejorada. Se ve más grande, me apoya mejor en la base, el cable sigue siendo igual de grueso que en el anterior, pero queda muy bien apoyado en la base. Tiene un peso de aproximadamente unos 200 gramos, ¿vale? Así que no necesita, no tiene mucho peso. Y coste en Amazon, que el producto me lo han enviado desde Amazon, actualmente a fecha de hoy, 23,99 euros. Ya sabéis que puede haber variaciones en el precio cuando a lo mejor vosotros lo vayáis a mirar o a comprar, que os pondré por supuesto el enlace en la caja de información por si os interesa este hub. Así que nada más que contaros de este hub, chicos, gracias como siempre por estar ahí, espero que el vídeo os haya gustado o al menos os haya parecido interesante y también espero veros a todos en el próximo vídeo, chao.